Hola chicos y Herier, bienvenidos a un episodio de Kingdom Rush. Estamos ya en los últimos, Kingdom Rush Frontiers, ¿vale? Estamos ya en los últimos episodios. Vamos a jugar la Ciudadela, de nuevo, ¿vale? Que estuve viendo ya en el último episodio. Que cerramos en plan, bueno, cerré un poco en plan tilt, era muy complicado. Pero bueno, que el principal problema que teníamos en este nivel era que llegaban demasiados enemigos y eran prácticamente imbloqueables. Por lo cual, uno de los personajes claves de este juego es Alric. Yo creo que Alric es bueno en todas las fases, todas por los guerreros de arena. Los guerreros de arena lo que tienen es que son 3, ¿vale? Bloquean bien porque tienen 120 o 150 de vida y los invoca constantemente. Creo que cada 10 segundos invoca 3 guerreros de arena, o sea, es muy muy bueno para crear bloqueos. Luego, otra cosa que hemos hecho mal es no poner torres de magos. Yo construí esto la última vez, no me acuerdo. Voy a prescindir un poco de esto, ¿vale? Voy a jugar como si esto no existiera o cuando me sobre el dinero lo transformo. Pero lo que necesito son torres de... ¿cómo decirlo? De magos, de estas de nigromantes. Voy a poner una aquí, de hecho. ¿Vale? Torre nigromante va a ser clave. Y pondremos otra por la derecha también. Aquí voy a poner... no sé si poner una barraca, ponerla aquí. No, aquí no, porque aquí me puede ayudar por los dos lados. Aquí una torre de... no sé si de arquero o de mago, ¿eh? Voy a poner aquí una barraca. Vamos a moverla aquí. Dejamos a Alric aquí. Vale, esto va a ser lo primero de todo. Porque esta torre de magos lo que va a hacer es crear un buen bloqueo aquí con esqueletos. Y mientras tanto ir matando a los enemigos. Aquí nos hace falta una torre de daño. Creo que voy a poner magos para poner huracán, ¿vale? Un tornado que los aparte. Sí, voy a poner una torre de magos. Aquí voy a poner otra torre de magos. Aquí, espérate. Me gustaría poner una de... creo que voy a poner una de arquero... no. No, la arquero... sí. Es que aquí una torre de arqueros mola bastante. Porque puede disparar a los que vienen por aquí y a los que se están escapando por aquí. Sí. Esto aquí y una barraca aquí, ¿eh? Vale, esta defensa creo que es buena, ¿eh? Esta defensa creo que es buena. Vamos a darle, chavales, a ver qué tal. He puesto un poco pronto a los refuerzos. Bueno, no importa. Vale, esta defensa es buena. A ver qué tal nos va. Y tengo que mejorar. Voy a mejorar esto también. Vale, bien, 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 bien. A ver si los nigromantes van levantando los esqueletos. Voy a tirar ya una lluvia de fuego. Vale, ahí están los esqueletos, maravilloso. Entonces vamos a mejorar esto, esto. Voy a mejorar esto a tope ya. Verde cudas, rojo espino y verde cudas. Los rojo espinos eran los fuertes, ¿no? Eran las versiones de estas, pero más fuertes. Cuando me sobre la pasta, mejoro esto. Que esto es buenísimo para matar las tortugas. Las tortugas eran horribles, ¿os acordáis? Que se volvían inmunes y tal. Voy a invocar ya esto. No puedo mover al héroe a este lado, ¿eh? No se puede. Vale, busquemos la otra torre de nigromantes por aquí. Vale, por ahí aguantan. Aquí aguantamos de sobra, ¿eh? Con Alric y los esqueletos. Lástima que los esqueletos quiten tan poquito, pero bueno, sirven para bloquear. Que es el trabajo que tienen que cumplir. Ahí, ahí, perfecto. I'm gonna spell on you. Lo bueno es que los rojos espinos los levanta la torre nigromantes como esqueletos fuertes. Los de ciento y pico. Si no me equivoco. Ahí está. Pararam, pararam. Tararán, tararán, tararán. No sé si habrá algún easter egg en esta fase, ¿eh? Lo desconozco totalmente. Vale, torre nigromante, ¿eh? En cuanto tengamos el dinero. Ahí estamos, perfecto. Pues ya tenemos defendidos los dos lados. Con los esqueletitos, vamos muy bien. Verde cudas, rojo espino y verde cudas. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es poner aquí unos refuerzos e invocamos. Y ahora me voy a mejorar... ¿qué es eso? Lol. Ah, te la inhabilita. Está guapo. ¿Cuánto dura? Dura un ratillo, ¿eh? Tururun, 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 tururun.
Estoy por construir esto, ¿eh? Igual es trolear. Igual es trolear, gente. Debería mejorar esto, más bien. Que aguanten más aquí a la derecha. Porque estos meten bien, ¿eh? 25 a 35. Vaya guarros. O quizá debería darle esto, no lo sé. Voy a tirar una lluvia de fuego ahí. Un poquito de apoyo. Rojo espino, negro lusco. ¿Qué es esto? ¡Qué poco quita, tío! ¡Qué poco quita! Vaya desperdicio de 500 pavos que me he metido ahí. ¡Qué poco quita, tío! ¿Por qué se escapa uno? ¿Por qué se ha escapado uno, gente? ¿No son suficientes los esqueletos? Escúchame, se me está escapando gente. Oye, 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 ¿por qué se está escapando tanta gente? Voy a poner esto aquí. Archers ready. No, esta no. Voy a poner una de mago aquí y una de esta aquí. Verde no sé qué, negro luscos. Se escapó un montón de gente por aquí, tío. Toma. A ver, aquí tomas. Voy a mejorar esto, ¿eh? Matadlo, 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 matadlo. Que no se vuelva inmune, por favor, que no se vuelva inmune. Que no le dé tiempo a hacerse inmune. Vale, muerto. Nice. Toma. Le he quitado aún más. Esa lluvia de fuego ha sido bastante lamentable, ¿eh? Esa lluvia de fuego ha sido muy lamentable. Vale, se mueren. Vamos a mejorar esto, ¿eh? Cuanto antes. No me interesan las tres estrellas, os lo digo desde ya, ¿eh? No me interesan nada. Me interesa ganar el nivel y ya está. Se me escaparon porque no había defensa por aquí. Estaban todos aquí, tío. Verde cuda, sangrejo, mar malvado. ¿Cuál era el mar malvado? ¿Y el sangrejo cuál era? No me acuerdo. Vale. ¿Y esto? ¿Ah? Mar malvado. Ah, disparaban a distancia, ¿no? O algo de eso. Voy a poner esta. ¡Hostias! ¡El bicho! ¡El bicho, loco! Alric, tanquea. Tanquea, crack. Era débil a la magia. Eso sí, era débil a la magia. Va a tirar lluvia de fuego. ¿Qué es esa bullición que sale en el agua, tío? Vale, vamos muy bien, perdón. Verde cuda, azul zulu, mar malvado, rojo espino. Creo que voy a darle una de estas, ¿eh? Creo que voy a dar una bendición. A ver si puedo guanchotear al Cthulhu ese. O me mejoro esto. Nada, voy a mejorarme esto, gente. Que por la derecha va a hacer falta. Por la derecha va a hacer falta ayuda, ¿eh? ¡Eh! ¡Ahí viene! ¡Toma! Y 2400 de vida el enfermo ese. Lo bueno es que son tanto débiles, ¿eh? Es un tanto débil.
Es que la tormenta... Uf, la tormenta es la polla, tío. El daño que hace, la tormenta esa. Voy a tirar una lluvia de fuego al Cthulhu ese. Vale, muerte. Sangrejo, negrolusco, verde cuda, otro Cthulhu, rojo espino. Tararán, tararán. Es un poco mierder esto, eh. Favor del Ragnos. Pararam, 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 pararam. Debo darle esto. No sé si tirar. No, esto mejor. Buah, no, no llega, Tengo que darle uno de esto. Cetrero. ¡Oh! ¡Que no hay esqueletos aquí! ¿Por qué no hay esqueletos? Esto está feo, mis panas. Esto está feo. ¡Oh, mis panas! Esto está muy feo. Hostia, los Cthulhus. Me está haciendo un destrozo, ¿Se han curado toda la vida por un casual? ¿Se muere un Cthulhu? Vale, se ha muerto un Cthulhu, vale. Verdecudas, verdecudas, verdecudas. Vale, full verdecudas. Esta oleada es más sencillita, ¿no? Vale, mueren, 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 mueren. Vale, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Vale, aquí voy a sacar bastante pasta. ¿Esto qué es, gente? Un lomo de algún bicho, Está muy OP el aluvión, Se ha hundido, se ha ido. ¿Por qué? No sé. Creo que voy a darle esto a la pestilencia. Quieras o no, es daño, Voy a dárselo, la pestilencia, gente. Es un poco más de daño. En área, además. Lo cual es bueno. Vale, no sé si vamos bien. Yo creo que vamos bien, ¿no? Mar Malvado, Rojo Espino, Cthulhus. Más Cthulhus también por aquí. Ahí viene un Cthulhu. Esa lluvia de fuego es bastante cuestionable. Vale, ha muerto un Cthulhu de la izquierda. Me escapan. ¿Aguantan? Vale, se ha pasado la tormenta, bien. Joder, he aguantado eso al límite, Al límite lo he aguantado. Cthulhus, Cthulhus. Joder, qué cantidad de Cthulhus, tío. ¿Cómo se aguantan los Cthulhus esos?
Rojo espinos. Los rojos espinos me dan un poco igual, ¿eh? Toma. Vale, un Cthulhu menos. Casi. Se lo están explicando, los Cthulhus. Perfecto. Mata a tres Cthulhus durante una tormenta. Creo que va a poner el tornado, ¿eh? Sangrejo, sangrejo. Vale, ha pasado la tormenta. Buah, el héroe volado, eh. Al héroe me lo han volado. Uf, qué duro es el sangrejo. Vale, voy a poner el tornadito, gente. El tornadito me puede ayudar bastante. ¡Matar al Cthulhu ya! ¡Por Dios! ¡Qué pesado es! Vale, un sangrejo menos. Ese tornadito bien rico, papi. Mar malvados. Mar malvados. Vale, viene full mar malvados. Aquí hace falta magia, ¿eh? Me están reventando a los guerreros. Hostias, el héroe está tocadísimo. Bueno, que aguanta el sangrejo, ¿no? Vale, buena. Vienen mar malvados de esos. Resistencia media. ¿Qué tienen de especial los mar malvados? Estos eran los que ponían las redes, puede ser. Meten bien, Hostia, son un montón. Buena esa pestilencia, muy buena esa pestilencia, ese señor. Qué buena es el aluvión, ¿eh? No he puesto ni una sola torre de artillería en esta fase. Ni una. Ey, 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 ey. Demasiados ahí acumulados ya, ¿eh? Voy a darle un punto a esto. ¿Cuánto quitas? 500 a 1500, vale. Sangrejo, Cthulhus, Negroluscos, Mar Malvado, Verdecuda, vale. Un Cthulhu, vale. Torretazo para el Cthulhu. Torretazo para el Cthulhu, chavales. Lo sabéis vosotros y lo sé yo. Me da un poco igual el Negroluzco, ¿eh? Uf. Bueno, no. Toma. En lo que llega el Cthulhu, igual se recarga esto. ¡Hala! Perfecto. Esto quita 1000 a 2000. Perfecto. A tope. Me he gastado 2000 en esto, ¿eh? No, 1500. Joder. Es bastante pasta, tú. Es bastante pasta. Bueno, que aguanta esto, tío. Lo que aguanta esta cosa. Tengo que mejorarme esto ya. Ahora otro. Voy a tirar una lluvia de fuego aquí. Uf, lo que aguantan, tío.
¿Podéis matarlos, por favor? ¿Podéis matar a este? Que está a 30 de vida. Vale, gracias. Vale, muerto. Vale, muerto, gracias. ¡Jolí! Lo que les ha costado, ¿eh? Vamos a mejorar esto ya. ¡Uf! Oleada 14, no me había dado cuenta. Falta una más. Sangrejo, Cthulhu, sangrejo, rojo espino, sangrejo, Cthulhu. Uf, queda un, da un poco igual invertir aquí, yo creo. Qué poco le ha quitado. ¡Ey! ¡Quítame eso! Bueno, ese tornadito, la verdad. Hostias. Se pone feo esto, ¿eh? Vale, Cthulhu muertos. Vale. Los sangrespinos estos me asustan. De hecho, voy a tirar el rayo ese. Necesito un tornado aquí. Ya, lo necesito ya. Vale, les he curado a tope. Pararam, pararam. Eso se está recargando. Otro tornadito. Uff, necesito aquí lluvia de fuego o algo, ¿eh? Vale, se lo ha llevado el rojo espino. Mierda. Bueno, puedo guardar la lluvia de fuego. Puedo guardarla, puedo guardarla, puedo guardarla. No hace falta, no hace falta. Vale, buena. Vale, ganamos, sobrevivimos. Y este se muere. ¡Boom! Perfecto, sobrevivimos, chavales. ¡Let's go! Mata a ese pendejo, anda. Vale, viene boss, ¿no? Supongo. ¡Hostia, amigo! ¿Qué es eso? Leviatán. Se lo están explicando, ¿eh? Toma. No quiero tirar lluvia de fuego por si acaso, ¿eh? Por si la necesito. Atacad al Leviatán, pendejos. Toma. Ahí, ahí, date caña. No, no tiene armadura ni tiene nada, ¿eh? Lo estoy poniendo finísimo, tío. Lo estoy poniendo finísimo. Cuatro mil de vida le quedan. Hostias. Toma. ¿Y ahora? No le matáis, ¿no? Muerto. ¡Let's go! Calamar en su tinta, derrota a Leviatán, el dios submarino. Qué pena no sacar las tres estrellas, pues se me escaparon unos cuantos por aquí, ¿eh? Se me escaparon unos cuantos por aquí, por la izquierda, así, ¿sabes? De Strangis, los cabrones se escaparon, tío. ¡Uf! Nos lo pasamos, gente. ¡Madre! Lo que ha costado, ¿eh? Pues solo nos queda esto. Nos quedan 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 más 84 son 105, ¿no? Pues nos queda esta fase nada más. Las profundidades claroscuras. A ver, he sumado bien. 105, claro. Entonces nos queda solo esto. Profundidades claroscuras. Y creo que lo dejaré para otro episodio, ¿vale? Ese que ha sido cortito. Pero bueno, vamos a dejar las profundidades claroscuras para otro episodio. Los enanos son unos... ¿Cómo? Los enanos son unos de nuestros aliados más devotos y nuestro rey los ha nombrado guardianes de las cavernas. En su búsqueda del reino perdido de Loria, se toparon con una red de túneles secretos saurianos. Una enorme horda de saurianos los utiliza para llegar a la superficie, decididos a conquistar Linirea bajo el mando del rey sauriano Sixi. Debes unirte a los enanos y detener a Sixi y sus bestias, pues solo Denas puede ser rey de Linirea. Let's go, eso lo dejamos para otro episodio, ¿vale? Que será ya el último de Kingdom Rush Frontiers. ¿Y qué viene después? Origins. Kingdom Rush Origins, puede ser. Tengo muchas ganas, ¿eh? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, gente. Hasta otra. Chao.